Egunon guztioi, nire aldetik dabur-dabur, ideia pare bat adierazteko, lehenengoa, gaurkoan sinatzen dugun protokolo honen garrantzia, gure udalarentzat, gure hiriarentzat, egiten dugun apostu horren barruan bete-betean ematen baitio dauzkagun helburu guzti horiek lortzeari, alde batetik garraio publikoaren, bereziki garraio publikoaren, baina ez bakarri garraio publikoari, baita ere, mugikortasunari orokorrean eman nahi diogun eraldaketaren gakoetako bat dalako, zalantzarik gabe. Guk garbi daukagu, udal bezala hori dala eskuartean daukagun erronkarik garrantzitsuenetakoa, seguru aski, hurrengo urteetara begira. Eta gaurkoan sinatzen dugun protokolo honek, bideak jartzen ditu erakunde ezberdinen arteko dan kidetza hori sustatzeko, benetako proiektu ambiziosoak aurrera eraman ahalizateko, ez? Horietako bat eta seguru aski, ezagunena izan daitekena, 28. linea horren inguruan egin nahi dugun eraldaketa sakon hori, ez? Diodan helburu guzti horiek lortze aldera, alde batetik mugikortasuna iraunkortasunaren barruan kokatuaz, guk badakigu hiri bezala klima 2050 estrategia horren barruan daukagun erronkarik handienetako bat garraioan daukagu da iraunkortasun horren baitan, eta hori izango ditzateke helburuetako bat, eta 28. linean egin nahi dugun eraldaketa hori horren adierazgarri izango ditzateke. Baina horrekin batera ere, nolabait esateko garraio adimenduaren aldeko apustua ere egiten dugu, ez? Ez da bakarrik iraunkorra, baizik eta baita adimenduna, azkenean gure hirian daukagun mugikortasun hori hobetze aldera, eta guzti horretarako badauden teknologia berri guztiak erabiliaz. Gaurkoan sinatzen dugun protokolo hau, bide duzetik datorren lan baten helmuga da, baino batez ere urrengo lanen abiapuntu. Hau da, proiektu zehatzetan eta gauza zehatzetan lanean hasteko abiapuntu. Eta alde horretatik, espero dut eta seguro nago, hemendik aurrera ere lanean elkarrekin jardungo dugu da, lortu nahi ditugun helburu horiek lortze aldera. Decía muy brevemente por mi parte, hoy la firma de este protocolo es un paso muy importante para nuestra ciudad en uno de los ámbitos que yo considero que es de los más relevantes en lo que a proyecto de ciudad y cambio de ciudad se refiere, que es precisamente el de la movilidad en términos generales y el del transporte público, en especial desde el punto de vista de lo que es la actuación del ayuntamiento. Creemos que tenemos que dar un cambio profundo a lo que es el sistema de movilidad de nuestra ciudad y hay varios proyectos que efectivamente vienen encaminados a lograr ese objetivo. Desde un doble punto de vista, por una parte, desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque os quiero recordar que el propio ayuntamiento, además de firmar el compromiso de alcaldes en favor de la lucha contra el cambio climático, tiene una estrategia Clima 2050, con una serie de compromisos que queremos alcanzar, y el lograr ese objetivo pues inevitablemente nos lleva a replantearnos el sistema de movilidad en general y el de transporte público en particular, ¿eh? No en vano, pues prácticamente la mitad de las emisiones que sufre nuestra ciudad tienen su origen en el sistema de transporte que tenemos, en el privado y en el público. Pero tenemos que empezar evidentemente por casa a la hora de hacer esta apuesta y de lograr objetivos. En ese sentido, uno de los proyectos, por decirlo de alguna manera, que cuelga de este protocolo, pero no el único, es ese proyecto importante que pivota sobre la línea 28, que es la más importante de la ciudad, que tiene el mayor número de pasajeros, no solamente de la ciudad, sino de la comunidad autónoma vasca, y ahí quiero resaltar también su importancia. Y ahí es donde queremos empezar a actuar, no como única línea, sino como la primera, y espero que como ejemplo de lo que después tenga que venir, ¿no? Y lo hacemos de la mano distintas instituciones, cada uno aportando desde su ámbito y desde su competencia también lo que tiene que aportar para este reto, que también es una oportunidad como ciudad y como territorio y como país, sin ningún lugar a dudas. Baina, más allá de lo que es la propia sostenibilidad, también esta es una apuesta, la de la transformación de la movilidad en la ciudad, que hacemos desde un punto de vista urbano. Es decir, yo creo que
uno de los principales retos que tiene la ciudad en cuanto a su transformación es precisamente este. Y hay muchas piezas, y tengo aquí a la consejera que también protagoniza, por decirlo de alguna manera, uno de los proyectos más ambiciosos que en este momento ya ha iniciado su andadura por la ciudad, que es la pasante del Topo. Bueno, son varias las piezas que efectivamente configuran un puzzle que vienen a transformar nuestra ciudad, ¿no? A posibilitar una transformación de nuestra ciudad, una transformación urbana, de recuperación de espacios para los peatones, para la convivencia y de gestión óptima de lo que es la movilidad, también con la aplicación de las nuevas tecnologías, haciendo que, bueno, podamos beneficiarnos de esa inteligencia a la hora de tener un sistema de movilidad pues mucho más adecuado y mucho mejor, y que ponga en valor lo que es la propia ciudad. Bueno, por mi parte nada más, simplemente agradecer la disposición a las otras dos instituciones a la hora de firmar este protocolo, del que estoy seguro que derivarán proyectos de interés para la ciudad, sin duda, pero para el territorio y para el país también, sin duda, y desear, bueno, pues que sigamos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, hasta llegar a este punto de partida que ha requerido un intenso esfuerzo y que requerirá intensos esfuerzos también de cara a futuro. Ba, hasiko nitzake, onere hitzak hasiko nituzke beste bi instituzioi eskerrak emanez, bai udaletxeari eta bai aldundiari, elkarrekin protokolo hau sinatzeko gauza izan gehalako, baina ez bakarrikan sinatzeko, zemendikan aurre ingo ditugun proiektuak nolabait baita ere martxan jarri ahal izateko. Eta horrek garrantzia handia dauka. Hiruak elkarrekin eta proiektu amankomunak eta helburu amankomunak ditugulako. Protokolo honetan hainbat gauza adosten ditugu edo proiektu posibleak adosten dira, alde batetik matrikulak eta trafikoa antzemateko diseinatzen den sistema bat, baita ere trafikoaren kudeaketa bera, aparkalekuen kudeaketa eta Jaurlaritzaren ikuspegitik bereziki interesgarriak hurrengo biak. Naiz eta guztiak diran guretzako interesgarriak horregatik gauden, baina bereziki esango genuke gure eskumenen aldetik azkeneko biak. Alde batetik mugikortasun integratu baten plataforma eta alkatea berak esaten zuen bezala, zela, pentsatuz topoaren luzapena dela, autobusak integratuta behar ditugula eta beste garraio sistemak nik uste garrantzi berezi hartzen duela proiektu honek, eta azkena guretzako aurrena izango dena martxan jartzen, elkarrekin landuko duguna, linea 28 honetan bus elektrikoa dimentsua martxan jarri ahal izatea. Eta zergatik handira garrantzitsuak Jaurlaritzaren zako, lau arrazoi aipatuko nuke, o aipatuko nituzke. Alde batetik nolabait energetikoke zaintzea gure ingurumena. Eta gero eta gehiago pasatzea beste iturrietatikan energia berriztagarrietara baita ere garraioan. Bigarrenean garraio publikoak baita ere adimentsua baina baita ere eraginkorra izan behar du, ez bakarrikan abiadurak eta pertsonak eramanez, baizik eta energiaren ikuspegi hori martxan jarriz. Berrikuntza teknologikoak ere badu bere izaera proiektu honetan, eta horrek bermatzen digu nolabait proiektu desberdin bat martxan jartzea, eta noski horrekin ematen diogu bultzada gure industria propioari. Beste proiektuetan egin izan den bezala urteetan zehar, kaso honetan ere teknologia eta industria uztartuz gure herriarei ere eta gure herriko industriai eta ekonomiai ere bultzada bat ematen diogu. Azken finean hori da gure helburua, gure herriak erabiltzea, proiektu berritzaileak martxan jartzea eta ekonomia sustatzea. Eta guztiekin proiektu bat martxan jarri ahal izatea. Gure hirietan, gure herrietan badakigu badaudela, kasu batzuetan autobus elektrikoak, aprobak egiten, gauza isolatu bat bezala, eta kasu honetan martxan jartzen dena da lerro oso bat. Eta nik uste horrek duela garrantzia, ez bakarrikan aproba isolatuak eta interesgarriak direnak gero horrelako proiektu bat martxan jarri ahal izateko, baizik eta alkateak esaten zuen bezala, proiektu oso bat, gero hiri osoan edatuko den proiektu bat. Eta horretarako linea garrantzitsuena hartu dugu guztion artean, 28, biztanleen ikuspegitikan pertsona gehien mugitzen duena, eta beraz horrek eskaera bereziak jarriko dizkio proiektuari, ze jarraipena izan beharko du, pertsona guzti horiek eraman behar ditu, eta nolabait demostratuko du aldapak ditu, eta demostratuko du horrelako autobusak, horrelako proiektuak jartzen den teknologia eta industriak ematen digun erantzuna benetazkoa izango dela. Nik uste hori dela zerbait berezia kasu honetan.
ba, gauza xehetuak aipatuz, ba, komentatu hemen izango direla 18 autobus, barkatu 18 metroko 11 autobus izango direla, aurre ikusten direnak momentu honetan. Beintzan eta horrek ez nahi du eskaera handiko linea bat dela eta proiektua berak ere eskaera handi bat dela. Por tanto, para nosotros es primordial poner en funcionamiento una línea de estas características y quiero centrar el mensaje precisamente en eso. Hay experiencias en Euskadi en las que se ponen algún autobús en funcionamiento que nos permiten comprobar su utilidad. Acabamos de subir en uno que es 100% eléctrico, por tanto hay experiencias. ¿Cuál es, ¿cuál es la aportación principal de este proyecto? Precisamente lo decía el alcalde, es una línea que se utiliza mucho, que tiene muchos pasajeros, muchas personas que viajan todos los días, de ahí que sea muy exigente tanto en cuanto a las personas como en cuanto al trayecto. Y nos va a permitir ya tener una experiencia mucho más importante desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista tecnológico. Ello va a permitir que con las consecuencias que sacamos de este proyecto, con las conclusiones que saquemos, también se pueda extender a lo largo de otros lugares. Saben ustedes que la experiencia, bueno, está un poquito más adelantada en Gasteiz, pero Gasteiz y Donosti van a ser las dos experiencias más importantes que nos van a permitir obtener esas conclusiones. Para nosotros es importante desde el punto de vista energético. Nuestra estrategia 3E-2030 precisamente hace o incide especialmente en dos aspectos, en la eficiencia energética y la introducción de energías renovables y, por tanto, del aspecto eléctrico en todo lo que son los transportes. Queremos trabajar por unos mejores sistemas y, precisamente, queremos la electrificación de nuestros transportes. Estamos haciendo todo lo posible porque, con la ampliación del topo en Donosti, la electrificación también, puesto que el topo es un sistema eléctrico, nos permita que las emisiones de CO2 sean menores, introduciendo una línea absolutamente eléctrica también vamos a incidir en ello y por tanto en la descarbonización del transporte, que es, como saben ustedes, uno de los elementos que más incide en las emisiones de CO2. Por otra parte, también lo decía en euskera, los aspectos de innovación tecnológica e industria. Todo esto va a permitir que tengamos una línea en funcionamiento novedosa y pionera, pero al mismo tiempo tengamos una industria y una tecnología propias que nos permitan generar economía, generar empleo y posicionarnos también en ese ámbito. Decía que es novedosa precisamente por eso, porque es una línea completa, una línea muy exigente, con muchos viajeros, con muchas pendientes y que va a tener que trabajar 365 días al año, casi las 24 horas al día. No son las 24, pero sí muy exigente. Y ello nos va a permitir, desde luego, demostrar que esta tecnología es válida. Decía, con la experiencia que tenemos en este momento del desarrollo que existe en Vitoria, nos permite decir, lo decía el alcalde también, que el transporte va a ser un transporte inteligente, no solamente eléctrico. Le vamos a introducir más aspectos absolutamente innovadores, que en este momento no están integrados, y además vamos a poder utilizar todos esos datos que se generan en este transporte con tecnologías de gestión masiva de datos para obtener conclusiones, mejorar nuestro sistema, no solamente en la línea 28, sino en lo que puede ser el resto del transporte en la ciudad y, por ende, en otras ciudades. Es decir, esa gestión de datos que se va a hacer de una forma inteligente nos va a permitir tomar muchas medidas que van a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Donosti y los que nos acercamos aquí, aunque no vivamos en Donosti. Además, desde el centro de control de Donosti Bus se va a poder tener muchísima información y actuar de una forma rápida y eficiente, porque precisamente eso es lo que queremos, que sea una línea que tenga una priorización semafórica, que nos permita gestionar el transporte de una forma muchísimo mejor y dar, en definitiva, un mejor servicio a todas las personas que en estos momentos van a estar en Donosti, bueno, pues subiendo y bajando de la zona de Miramón Hospitales hacia el centro y viceversa. También las marquesinas, las paradas, recordarán que cuando hablábamos de Vitoria también van a tener un aspecto especial, van a integrar tecnologías diferentes y nos van a permitir mejorar los servicios que se están dando en estos momentos. Ello, bueno, pues desde la validación, la venta de títulos, es decir, va a ser una línea que va a integrar muchísimos aspectos, además de un autobús eléctrico.
Los autobuses eléctricos sí van a circular, pero vamos a permitir que se den esas posibilidades para la plataforma después integral y que todas las personas que viajemos nos sintamos muchísimo más cómodas y con muchos más servicios que los que tenemos en estos momentos. Incluso esas experiencias que ya se han iniciado con el teléfono móvil desde Delbust, que también las podamos integrar en todo este servicio. Por tanto, va a ser una línea novedosa, una línea donde vamos a tener muchas experiencias concretas y nos va a permitir mejorar otro tipo de actuaciones que vayamos a implementar. Aztu gabe alkateak zioen bezala eta nere hitzak obere hitzak nere egiten ditut, ez da bakarrikan linea hau, ez da bakarrikan autobusa, baizik eta azkenean garraio osoak Donostian kasu honetan ematen tan garraio sistema osoa, hori da sistema bat bestela kontsideratu behar dugu eta hau dijoa ba guzti hori hobetzea. Eta nire aldetik ere besterik ez, baino bai eskertu berriro ere beste bi instituzioei, ze elkarrekin egiteko proiektu bat da, lehendabizikoa izango da, eta ez da bukaerako izango, ze protokolo honek aipatzen duen bezala, 5 lerro desberdin ditu. Azkenekin hasiko gea, landuago daukagolako, baino horrekin ez dugu bukatuko. Ze azken finean eraginkortasun horren alde egiten degunean, ba, gero eta gauza gehiago egin behar ditugu. Eta mila esker guztioi, aldun nagusiari pasako diote. Itza, eskerrik asko. Lehenik eta bain, nik ere badirazi eta eskertu, ez, bi erakundei, bai Jaurlaritzari eta baita ere udalari, ba, gurekin, Foru Aldundiarekin batera egin dugun esfortzu eta etekin honekin. Ez nik uste dut azkenean urrats importantea dela, protokolo hori izango litzateke bide baten hasiera eta oraintxe sailburuak aipatzen zuen bezala bide horrek gero bere hitoak, bere mugarriak ikuko ditu hemendik aurrera. Baina bide hori elkarrekin hastea da importantea neurrendu batean. Eta zergatik da importantea, ez bakarrik elkarrekin egiten dugulako, ezik eskuartean daukagun atala edo arloa izugarri garrantzitsua delako. Transformazio izugarri baten erdi-erdian gaude une honetan, mugikortasuna geroz eta iraunkarroa eta geroz eta inteligentagoa izango da hemendik aurrera Europako eta munduko herrialde eta hiri aurreratu honetan, eta horrek esan nahi duena da transformazio izugarri horrek eragingo digula guri, erakunde guztioi aspektu oso diferentetan. Eta beraz, horri aurre egiteko sinatzen dugu eta martxan jartzen dugu protokolo hau. Guk uste dugu, hor baita ere sortzen direla aukera batzuk, ikuspegi ekonomikotik eta ikuspegi sozialetik. Ez? Egia da, oinarrian dagoen impulsoa izango litzateke klima aldaketari aurre egitea, ez? Eta hor, ba, mundu mailako estrategia oso importantea daude, baina horrekin sortzen da baita ere arlo ekonomikoan aukera bat. Eta mugikortasun elektrikoa, eramangarria edo iraunkorra, eta baita ere energia bilketaren inguruan sortzen da, baita ere transformazio ekonomiko industrial oso importante bat. Eta guk, lurralde bezala, garbi daukagu, badaukagula ingurune bat, ekosistema bat, bereziki indartsua dena arlo horretan. Elektromugikortasunean, energia bilketa asunto horretan, dauzkagu zentu teknologikoa, dauzkagu punta-puntako enpresak, dauzkagu ezagutza unibertsitateak, dauzkagu elkarteak, eta dauzkagu baita ere erakunde publikoak. Eta guztien artean, dauzkagu aukera Gipuzkoa bihurtzeko, eta Euskal Herria bihurtzeko baita ere erreferentzi bat, elektromugikortasun eta energia bilketaren inguruan. Eta horregatik uste dugu Gipuzkoak apustua egin beharra daukala, herriak, erkidego autonomoak, RIS3, Europako estrategia horren inguruan, espezializazio inteligente bat egin beharra dauka, eta hau izango litzateke espezializazioen atal importantenetako bat. Da, beraz guk gainatzeko erakundeekin elkarlanean, estrategia bat ari gera gauzatzen justu atal horretan, elektromugikortasunaren eta energia bilketaren inguruan, eta gaurko protokoloak baita ere bidea ematen dio kolaborazio horri eta estrategia horri. Guk uste dugu garapen industrial berri bat etorriko dela, dagoeneko ja martxan dagoena gure lurraldean, eta honek izugarrezko proiektzioa duk etorkizunari begira. Eta horretarako garbi daukago industria horrek behar duela baita ere, bai produktuak eta bai servizioak martxan jartzeko eta aplikatzeko gune batzuk. Eta kasu honetan, protokolo honen bidez, Donostian jartzen ari gera living lab antzeko bat. Eta living lab horretan, gure industriak, bere produktuak eta bere servizuak probatzeko aukera aukiko du. Eta horregatik, gaur zorion du egin nahi dut, bai Donostia eta baita ere Jaurlaritza, Foru Aldundiarekin batera, protokolo hau eta dinamika martxan jartzeko aukera aukidugulako eta beraz, gauzatu dugulako elkarlan hori.
Simplemente subrayar el hecho de que vivimos, como decía el propio alcalde y la propia consejera, vivimos una transformación social de primer orden. La movilidad sostenible e inteligente es una realidad que se va a multiplicar no solamente en nuestro entorno, sino en todas las sociedades avanzadas del mundo. Y eso va a significar que desde el punto de vista social es una transformación, pero también desde el punto de vista industrial y económico. Eso genera también nuevas oportunidades a nuestro tejido económico e industrial. Es un área de oportunidad indudable, tanto desde la perspectiva de la movilidad eléctrica sostenible y también desde el punto de vista del almacenamiento de la energía. En ese aspecto, en ese ámbito industrial, Guipúzcoa es un referente. Pensamos que desde el punto de vista del conjunto del país necesitamos especializarnos como territorio en aquello en lo que somos excelentes, y en ese aspecto Guipúzcoa tiene, por un lado, una red de centros tecnológicos y investigación, un tejido de empresas tractoras internacionalizadas con productos de primera línea, y desde esa perspectiva, tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito de la industria, contamos con un sector muy potente que necesita una especialización y, desde el punto de vista de la administración, también una estrategia. Esa estrategia ligada a la movilidad eléctrica y sostenible y el almacenamiento de energía va a ser uno de los aspectos en los que esta Diputación, la Diputación Foral de Guipúzcoa, va a incidir en adelante. Y desde esa perspectiva, este protocolo significa un hito de cooperación de esa estrategia con el resto de instituciones. Y yo quiero finalizar felicitando al Ayuntamiento de San Sebastián y al Gobierno Vasco, porque entiendo que contaremos con una especie de Living Lab en el que nuestras empresas testen sus productos y servicios, y eso va a significar un avance muy importante en la estrategia que apuntaba de electromovilidad y de almacenamiento de energía en Guipúzcoa. Eskerrik asko.